Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa. Soy Germán y bueno, seguimos con estos vídeos de técnica, más de táctica que de técnica ahora mismo ya. Y para entrenamientos de la derecha, bueno, también es un entrenamiento para avanzado. También se puede hacer a nivel de iniciación, se puede hacer con cesto. Pero bueno, ya para hacer este tipo de entrenamiento, pues hay que tener un poquito de nivel. Y entonces, bueno, la situación es siguiendo pegando derecha de ataque, en la que la variante es que en vez de estar en la diagonal de derecha, estamos en la diagonal de revés. Entonces, bueno, el jugador que entrena, pues empieza de ahí, y este de aquí, el que nos ayuda, el 2. Entonces empezamos, ponemos la bola en juego y estamos peloteando diagonal de revés. Estamos aquí peloteando diagonal de revés, con peso aquí ahí. Hasta este jugador de aquí podrá pegar derecha y revés. Este jugador de aquí solamente podrá pegar revés hasta que vea una oportunidad clara en la que habrá un momento en el que este jugador de aquí nos deje una bola corta y entonces o vaya una bola más despacio. Y entonces yo lo que hará en vez de pegar de revés aquí, pues salirá un poquito, se invertirá aquí ahora ahí y pegará, y lo que hará es pegar esta derecha cayendo dentro, ¿vale? Entonces ya lo que hará es una de dos, o tira esta derecha otra vez hacia la zona del revés, entonces seguiré jugando, o aquí lo que prueba es un poquito tirar a la derecha hacia la zona de la derecha e inmediatamente, pues claro, me imagino que si esto no llega, pues ganaría el punto. Entonces, bueno, eso es una forma de atacar de derecha, la diagonal de revés. O sea, intentar cubrir la pista, el que el jugador número uno, en vez de pegar siempre de revés, pues al momento que tenga la oportunidad, se mete dentro de la pista y pega de derecha a una derecha de ataque invertida, tanto cruzada o paralela. En esta misma situación, pues la idea es también lo mismo. Estamos aquí, estamos jugando diagonal de revés, da igual si estás pegando derecha o revés. De hecho, a este le dejaremos como antes, que juegue un poquito libre. Dejamos que juegue libre a este jugador de aquí. Y este vamos a hacer una variante, que es el jugador 1 va a estar pegando de derecha constantemente. Entonces, está claro que derecha contra revés, en algún revés se va a quedar corto el compañero número 2. En el momento que se quede corto el compañero número 2, pues estamos pendientes para quitarnos de derecha y lo mismo, hacer un ataque de derecha, tanto cruzado o paralelo, para ir probando. Otra variante es que el jugador que está en el jugador número 1, estamos pegando la diagonal de revés, y lo que hacemos ahora, pues este pone la bola en juego, el jugador número 2. Pone la bola aquí en juego. Ahora da igual, me da igual que sea derecha o revés. Este pega también aquí. Y ahora inmediatamente en la segunda bola, este lo que va a hacer es cambiar de dirección. Va a cambiar aquí de dirección, intentando dejar ahí la bola. Y este lo que va a intentar es llegar aquí en diagonal y pegar esta bola como una derecha de ataque. Entonces, bueno, eso también para intentar mejorar la movilidad y coger la bola cuando sube. Otro ejercicio también que viene muy bien para cuando estamos en la zona del revés, atacar la bola con la derecha, pues estamos en la misma situación y ahora se trata lo mismo. El jugador, en vez de estar en posición de fondo, que era un poquito más real la situación, lo que va a hacer este jugador, el jugador número 1, lo que va a hacer es adelantar un poquito su posición aquí, ¿vale? Va a estar en esa posición ahí, como el otro ejercicio, ahí metido un poquito en pista, y el jugador este, que es el número 2, lo que va a intentar es poner la bola en juego, que vaya de aquí, pero intenta tirar la bola, que vaya al cuadro de saque. Daros cuenta que está tirando un poquito aquí hacia el centro, y este jugador, en vez de estar aquí, estará ahí, y en vez de pegar con su revés, lo que hará, se moverá, se quitará bien de la bola, llegará aquí,
dejaremos caer la bola. Ya lo que harás será pegar una bola con efecto listado aquí. Lo mismo que os dije en el ejercicio anterior, en vez de pegar al 200%, este señor de aquí va a pegar al 50-60 y este otro pues pegará al 60-70. ¿Para qué? Para que os deis cuenta, cojáis ritmo y que no hace falta pegar fuerte para ganar puntos. O sea, cuando yo tengo que pegar fuerte para ganar un punto es que el otro trabaja mal. Si tengo que pegar fuerte para que el otro no llegue, es que no genera el espacio suficiente para que no llegase, o he tenido un plan mal jugado del punto. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues que cuando lleguemos a estas situaciones y lleguen bolas de jugadores que se quedan cortos porque defienden mal o porque son pasabolas, como os he dicho, no, aquí, ahí, esta jugada, yo me acostumbraré a rodear la bola y a pegar con efecto aquí, aunque él está aquí, me da igual. Daros cuenta que estaría jugando a la zona del revés. Ya diréis cuánto haciendo el ejercicio, aunque no estéis pegando a tope, la cantidad de bolas y de puntos que se ganan sin pegar. Aunque no es el objetivo ganar de este juego. Pues esa, una. Luego, la otra variante es, en vez de tirar bolas tan que vayan cortas, a de estas bolas que pegan aquí y botan dos o tres veces, pues a la siguiente variante es que este jugador, el jugador 2, lo que haga, en vez de tirar bolas que vayan tan blandas o tan sin efecto, lo que va a intentar ahora es que sean bolas que sí lleguen un poquito más. Entonces este jugador, pero no, ya como no van a ser rápidas del todo y van a ser con efecto, este jugador que andará por aquí pues se quitará y también pegará aquí cruzado, pero a una derecha quitada cuando Boti sube. Daros cuenta, acordaos que tengo que caer delante y luego me saldré. Lo mismo, no hace falta pegar la bola a 500.000 por hora para ganar el punto. Lo que os dije el otro día, el jugador número 1 está entrenando su ataque de derecha cruzado, invertida, tanto cuando la pega cuando sube como cuando la pega cuando cae. O sea, se trata de bajar un poquito el ritmo para intentar mantener el peloteo. Igual que peloteáis de fondo de pista, pues intento pelotear desde un poquito metido. ¿Por qué hay que bajar? Y es importante bajar un poquito el ritmo de pelota cuando estamos metidos en la pista, porque tenemos menos tiempo. Entonces, alguno me dirá, joder, es que desde el fondo de pista es más fácil porque la bola tarda más en llegar. Para eso tenemos que tener el control, tenemos que ser capaces nosotros, los que marquemos el ritmo del entrenamiento. Entonces, al bajar un poquito de ritmo la bola, tanto al jugador 1 como al jugador 2, pues ya estamos consiguiendo generar ese espacio y ese tiempo para poder entrenar. Evidentemente, si pegamos a tope, no va a pasar. De hecho, si veis los partidos, no pasa cuando alguien se mete dentro de la pista, no hay mucho más peloteo. Hay 3-4 puntos, o sea, puntos, golpes, y ya está. Como mucho, a lo mejor alguno, en este caso el jugador 2, que es el que está defendiendo, en el momento que aquí hay una zona de ataque, pega aquí, a lo mejor pega a otro, se rehace, tira un globo, pero ya se acaba. O sea, el punto ya no va a ser un peloteo intenso desde el fondo de la pista. Hay que saber entrenar en todas las partes de la pista, y hay que tener claro que no en todas las partes de la pista se pega igual. Entonces se trata de eso, de generar o de provocar esa situación que no sería real para entrenar. ¿Cómo consigo? Repitiendo, o conseguir repitiendo, o con bola viva o con carro. Entonces este es un poquito, es un ejercicio para avanzado. Se puede hacer también con carro, tiras con carro y bueno, pues con carro sería más fácil todavía. Con carro te pones aquí y tiras serie de bolas aquí, unas pegas de revés, otra te cambias y pegas de derecha. Pero bueno, estamos explicando el de avanzado. Entonces la otra variante pues es este jugador número 2, pues ahora se desplaza al otro lado, al paralelo, se pone al paralelo y lo mismo, ahora estamos intentando, ponemos la bola en juego por debajo y este está por pegar con su derecha, efectivamente, evidentemente, pero está pegando bolas al 50-60% y este está pegando también con su revés, vale, con su revés aquí, hasta que de repente, intentamos ver aquí, ahí, hasta que de repente haya una bola que este se queda mejor de lo normal, este se puede quitar y aquí está claro, aquí lo que hago es abrir pista, ¿vale? En el momento que me pueda quitar de derecha, la segunda o tercera bola abro la pista y ahí acabaría el punto. La otra variante pues es lo mismo que os he dicho antes, este jugador que está aquí ahora lo que va a hacer es tirar bolas, esta adelantaría su posición como antes aquí un poquito y ya va a pegar de derecha directamente, y este jugador, el jugador 2, va a estar tirando bolas
momento todavía listado de estas bolas que llegan aquí y botan y llegan un poquito, y esto lo que hace se quita y al pegar sale delante con el cuerpo e intenta tirar la bola ahí. También probar alguna vez tirar paralelo para probar, porque hay muchas veces que cuando se pasa esa situación el jugador número 2 enseguida sale, no en este caso, pues ese dando sale corriendo aquí y entonces sabes que te va a llegar y posiblemente la contra en un paralelo te puede hacer daño. Entonces hay que también saber tirar este golpe de aquí paralelo para cuando veamos que este jugador se va aquí rápido, jugar un contrapié. La otra variante de este ejercicio pues es, en vez de tirar bolas que lleguen tan fáciles, pues más bolas que vayan más lentas, tirando un sobrecortado que vaya por aquí ahora ahí, y ahora la bola cuando bota se queda y aprendemos a rodear la bola. Y lo mismo, primero a lo mejor tiramos aquí para generar esa situación de espacio, y si queremos entrenar más lo que hacemos es, este jugador, el 2, sigue cortando, sigue haciendo este golpe, y esto lo que hace es continuamente repetir aquí, repite ahí para mantener con su derecha, para mantener ahí el peloteo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo de siempre, el jugador 1, el que adopte el papel 1, va a conseguir mejorar su derecha de ataque invertida, en situaciones que hay ahí tanto de diagonales, de revés, como a veces en el paralelo. Daros cuenta que muchas veces esta situación pasa muchas veces, de estar los dos en este lado del paralelo, entonces te quitas aquí de derecha y tienes más iniciativa. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Dicho, el jugador 1 va a conseguir mejorar su derecha de ataque invirtiéndose, tanto con bolas que le lleguen como con bolas que se le quedan muertas. Trabajará las piernas y direcciones, y se va a dar cuenta de que no hace falta pegar para tener superioridad o coger la iniciativa en el punto. Y el jugador número 2, ¿qué va a conseguir? Pues el jugador 2 va a conseguir, tanto ahí como aquí, pues aquí estará dando su derecha, a tener control sobre la derecha, a bolas que dejen ahí cortas. Daros cuenta que este pegará listado y yo voy a tener que seguir pegando con efecto hacia arriba, porque si no se me van largas. Mejoraré mi mano al pegar cortado, y aquí en este lado, por lo que va a mejorar lo mismo, pero con el revés. Vas a conseguir saber bajar la bola a los pies de un rival cuando suba, a meter efecto listado y defenderte con bolas cortas, y también a generar la situación, como os he dicho en algún vídeo de estos de los largos, cuando juegas con jugadores que juegan muy atrás. Si tú sabes tirar lista aquí que se quede corto, lo que vas a conseguir es traerte aquí al jugador para luego poder jugar un poquito tú ahí al espacio profundo. Entonces, bueno, siempre se puede entrenar de los dos puntos de vista. No hace falta pensar que me estoy sacrificando por estar aquí. O sea, se entrena de los dos sitios, y cuanto más versátil soy y más golpes domino, mejor va a ser mi juego. Bueno, pues sin más me despido. Espero que sigáis bien. No dejéis de ver el canal de YouTube de Francisco Fernández Ochoa. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.